Y como saben que yo tengo muchos años arañando, yo conozco las canciones, yo sí se las puedo acompañar, entonces me dijeron, ve, ¿por qué no nos reunimos en tu casa para recordar esas canciones? Y comenzamos a unir, ya pues, ¿qué día quieren venir? Los días viernes, temprano, como todos eran mayores de edad, todos pasaban de 75, 80 años. Desde temprano nomás, a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, a las 8 de la noche ya no vamos. El repertorio que nosotros cantábamos era un repertorio muy especial. Es una de canciones antiguas que ya dejaron de escucharse. Y un día uno dijo, pues esta es la catedral del criollismo. Y ya se quedó de ahí, se quedó con ese nombre. Ya todo el mundo comenzó a decir, la catedral, vamos a la catedral, vamos a la catedral. Y ya se quedó con la catedral del criollismo. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. ¿Cómo estás? Siempre me manda con mi lonchera. La gente que viene aquí son gente que conoce bastante la música limeña, especialmente la música del bar criollo, las polcas, las danzas. Y como ahí ya tenemos amigos que se han dedicado a estudiar la música criolla, como Fred Roner, como Manolo Carillo, como Faustino Vargas. Son gente que se mete a la biblioteca a buscar canciones antiguas, buscar cintas antiguas para escuchar, discos antiguos para escuchar cómo se cantaba. Entonces, el asunto está en que nosotros tratamos de tocar y cantar la canción limeña como se cantaba antes. Eso es lo más tradicional, sin ponerle ninguna cosa moderna, ¿no? De acordes y esas cosas modernas que los jóvenes saben tocar. Pero nosotros tratamos de hacer las cosas lo más tradicional posible. 10 de mayo del 2013, Catedral del Criollismo. Historia.
vieja historia. Tan solo eres tú. Al principio estaba muy, muy focalizada la música criolla. La música criolla se cantaba en el RIMA, en el cuartel primero, en los barrios altos, cada uno en su barrio. Cuando uno salía de su barrio, iba a otros barrios generalmente a competir, a ver quién sabía más. Pero salía de su barrio, cada uno estaba en su barrio. El que comenzó a hacer valses que comenzaron a gustarle a todo el mundo y que se difundieron por todo Lima, fue Felipe Piña. Él comenzó a hacer un tipo de valses más moderno. Entonces se difundió por todo Lima, entonces ya comenzó a cantarse la música criolla de todas partes en todo Lima. Ya se generalizó la música criolla. Pero antes era muy, muy vocalizado. Uno sabía, escuchaba ese valses del RIMA. Ese vals es de los barrios altos, ese vals es de la victoria, y la gente, por la forma de cantar, por la forma de tocar. Compadre, Valiente Martínez. Compadre, Yayo Rodríguez del Perú, compadrito. Había gente muy pobre o gente con mucha plata. Y la gente con plata consumía la música europea. Y los criollos, los morenos, los que recién estaban saliendo con su propia música, comenzaban a hacer su propia música, la música criolla. Ya los valses peruanos, los polcas, que también hay en Europa, ¿no? Las habaneras que hay por toda Sudamérica, pero las de Lima tienen el toque especial de los negros. Por eso la música criolla, en realidad la música criolla le debe mucho a los compositores antiguos. Los primeros eran negros, casi todos negros. Thank you.
Tenemos que convertir en...